Yo creo que el tema de la equidad de género está relacionada con la deuda que como sociedad tenemos de la participación femenina en todos estos procesos. Nuestras instituciones, desgraciadamente, no han brindado las suficientes oportunidades o las oportunidades con equidad al género femenino. Y en este momento que estamos reformando la institucionalidad, es el momento propicio para poder incorporarlas en todas las actividades que la institución demanda. Y el hecho que seamos una institución policial, uniformada y con un régimen disciplinario un poco, digamos, castrense, esto nos va a permitir tener una, digamos, nueva perspectiva y creo que las mujeres pueden aportar muchísimo, no solo en los procesos administrativos, como históricamente las hemos tenido y como históricamente las hemos dado oportunidad, sino también en los procesos operativos. Porque por la misma condición ellas tienen cualidades especiales que son complementarias a la participación masculina. De igual forma, nuestras políticas de cara al servicio a la sociedad tienen que contener un elemento que nos permita a los funcionarios policiales poder brindar un servicio tomando como referencia que estamos obligados a tener ese respeto por los derechos humanos, principalmente por la igualdad de género entre hombres, mujeres y diferentes grupos vulnerables. Creo que además de sensibilizar a los miembros de la institución sobre la necesidad, o más bien la obligación de prestar un servicio tomando en consideración las diferencias de los diferentes grupos, especialmente aquellos relacionados con la mujer, esto nos brinda la oportunidad de poder mejorar nuestro portafolio de servicios a estos sectores. Y en el caso específico, las mujeres quizás son de los grupos más vulnerables que tenemos en nuestra sociedad. Actualmente la incidencia delictiva nuestra muestra altos índices de violencia doméstica, por ejemplo, y poca capacidad, o más bien poca confianza de la población femenina en tratar estos temas principalmente con policías masculinos o con las mismas policías femeninas. Eso nos brinda la oportunidad de poder mirar este grupo vulnerable de una mejor forma y poder brindar un servicio más eficiente y eficaz y sin revictimizarlas y tomando en consideración que ellas son personas o un sector que tiene necesidades diferenciadas, pero que también vulnerabilidades más amplias. Y creemos que con la transversalización del tema de género en el servicio policial, no solo vamos a mejorar las condiciones de la mujer al interior de la institución, sino que también con ello vamos a poder mejorar el servicio que estamos ofreciendo frente a la demanda de servicios que la comunidad femenina ejerce.